Las autoridades de la policlínica. ¿Está Daniela? La fiesta arranca con ese concepto de la Comuna Canaria de descentralizar y fortalecer los espacios de cercanía a la ciudadanía, el lugar donde puedan de repente atenderse o pueden hacer trámites y servicios electrónicos, que es de lo que les voy a hablar un poquito. Los puntos de atención ciudadana es un ejercicio de acercarle los trámites electrónicos a la ciudadanía, o sea, para aquellos que de alguna forma les puede resultar un poco difícil, por falta de costumbre, hacer el trámite, van a encontrar en los puntos de atención ciudadana una persona de carne y hueso al lado de ustedes con los que pueden venir, trabajar y aprender incluso cómo hacer el trámite solos, porque la idea es darle poder a la gente para que después esté más cómodo y pueda hacer las cosas mejor. Este es un bien público, construido con el esfuerzo de la sociedad. Pasó su peripecia, los más veteranos seguramente la saben, y eso habla a las claras que las instituciones humanas, en su andar, en su devenir, también envejecen. Y como la gente pasamos, lo único que queda es el pueblo, que se va renovando y renovando permanentemente. Que las viejas generaciones eduquen a los que vienen, que los bienes públicos hay que cuidarlos, que no alcanza con el presupuesto o el esfuerzo que puede hacer el Estado, porque los Estados no tienen corazón, lo que tiene corazón es el alma de la gente, y al lado de los recursos del Estado hay que poner corazones, que las cosas les duelan, que las cuiden, sobre todo cuando son bienes para el conjunto de la sociedad.